Sean todos bienvenidos a una edición más de Speed TV. Señores, recuerden seguirnos en redes sociales. Speed TV se ve en Facebook y Speed TV se ve en Instagram. Hoy domingo nos fuimos al jabalí. ¿Por qué? Porque hubo acción en el karting, en el cuarto de milla y por supuesto el Honda Day. Así que más adelante espérense los mejores reportajes gracias a Speed TV. Para iniciar esta edición lo vamos a hacer hablando de Duplicolors. Gracias a Braulio Hernández e Impresa Repuestos. Hola, mi nombre es Braulio Hernández y soy el representante de Duplicolor para El Salvador. Esta vez les hablaremos de pintura especial para calipers y tambores. En esta ocasión les estaremos hablando de la variedad que traemos en colores rojos, amarillos, azul y para gente que quiere mantener su carro como de fábrica, tenemos los colores grises y los colores negros. En estas pinturas lo más importante es la durabilidad que se tiene. Es resistente a los desgastes diarios y el acabado es prácticamente como el de fábrica. Eso es algo muy importante que no cualquier pintura, por ser automotriz, o no cualquier pintura spray lo puede lograr. ¿Cómo se prepara? Bueno, para pintar los cuatro calipers o para pintar los dos calipers y los dos tambores, en dado caso tenga dos tambores, es necesaria una lata, con una lata basta. Estamos hablando de un costo aproximado de unos $17 por lata. ¿Cómo se prepara? Es necesario remover toda la suciedad. Nosotros tenemos un producto especial para hacerlo, es Prep Spray de Duplicolor. Es necesario remover todas las impurezas, lijarlo con cepillo de alambre o con lija, en dado caso no tenga muchas imperfecciones, y luego empezar a aplicar 3 a 4 capas, esperando 10 a 8 minutos por capa. Luego dejar secar de 3 a 4 horas y luego empezar a manipularlo para poder aplicarlo. Ahora, siguiendo con los nuevos productos Duplicolor, también tenemos la aplicación especial para rines. Tenemos, se llama Wheel Coating, que con este puedes dejar tus rines como nuevos. Siempre en la línea Duplicolor, lo especial de estos productos es que no necesitas compresor, ni productos, ni equipo especial para dejarlos como nuevos, y ni para aplicarlos, lo puedes hacer tú desde tu casa. Necesitas para pintar los cuatro rines, necesitas dos latas de pintura más una de barniz. Los colores que nosotros tenemos disponibles por el momento son plateado de fábrica, grafito, mejor conocido como gris rata, negro y dorado. ¿Cómo se aplica esto? Es necesario de que se elige con una lija de agua 400 y una lija 1000 como para dejarlos totalmente bien preparados. Y luego aplicar 3 a 4 capas, esperando 10 minutos por cada capa del color que tú desees. Esperando que todo haya secado perfectamente, le aplicas de 2 a 3 capas de barniz, esperando que igual seque. De esta manera, tus rines van a quedar con un acabado exactamente de fábrica. Y la duración, lo importante de esto, es que es de años. ¿Cuánto es el costo de este producto? El costo de este producto, aproximadamente por las tres latas, estará gastando unos $35 y los resultados son excelentes y la durabilidad es de años. Recuerda que para el mes de junio tenemos la promoción del segundo producto Duplicolor al 50%, celebrando el mes del padre. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales con la página de Impresa Repuestos El Salvador, la página de Duplicolor El Salvador, y nos puedes visitar en las 29 salas de Impresa Repuestos en todo el país. Un saludo de Impresa Repuestos y Duplicolor para Speed TV. Gracias a Braulio Hernández por hablarnos un poco acerca de todo esto que tiene Duplicolors para todos los amantes de los vehículos, motos o cualquier automotor que necesites pintar. Tu mejor opción, Duplicolors.
Señores, seguimos hablando. Lo nuevo que se vino a El Salvador, hicimos una entrevista hace un par de semanas, es Uber. Pero hay un tema legal que se ha visto en controversia, por lo cual hablamos con uno de los legisladores de este país, el diputado David Reyes, quien nos habla un poco acerca del tema legal de Uber y muchos temas del Ministerio de Transporte. Así que los dejo con la entrevista del diputado David Reyes. Hola, mi nombre es David Reyes, tengo el honor de representarte en la Asamblea Legislativa. Hoy vamos a platicar un poquito sobre lo importante que es tener un sistema de transporte público que sea digno para nuestra población. Lastimosamente, nuestro sistema de transporte público data de los años 80, un sistema ineficiente, poco amigable hacia el medio ambiente, inaccesible para las personas con discapacidad, que no respeta las leyes de tránsito, y es un buen momento en que como sociedad nos planteemos y exijamos y demandemos un sistema de transporte acorde a las necesidades del siglo XXI. Habiendo dicho esto, a mí me llena de mucha alegría saber que hay empresas innovadoras que están viniendo a nuestro país a proponer un sistema de transporte bastante novedoso, bastante accesible y sobre todo seguro. Repito, nuestra población merece tener un transporte digno, un transporte que sea pues seguro para cada uno de nuestros habitantes. Hablemos primero quizás del tema del transporte público. Toda la legislación nacional establece que debe de ser un sistema amigable con el medio ambiente, que no contamine. Además, debe de tener un servicio adecuado para poder transportar a personas con discapacidad. En el año 2000 se aprobó una ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y establecía que se debían de adecuar todas las unidades del transporte público para que éstas fueran accesibles para las personas con discapacidad. Hemos estado presionando para que el empresariado del transporte público pues cumpla la ley, una ley que está vigente desde hace 17 años. Ya no es momento de simplemente pedirles que cumplan, sino que exigirles y demandarles que le den cumplimiento, pero que a la vez capaciten a sus conductores. Hace poco nos dábamos cuenta cómo hay conductores que están manejando las unidades de buses y que le deben o tienen acumulados más de $17,000 en multas. Eso es inaceptable desde todo punto de vista. Y eso es responsabilidad de los empresarios. Deben de exigirle a sus conductores que respeten las leyes de tránsito. ¿Cuántas veces vamos en nuestro carril y de repente un busero se nos atraviesa o se pasa un semáforo en rojo o no respeta parada de bus y se va más adelante o se detiene antes? En fin, ese tipo de situaciones tienen que cambiar. Y hemos estado haciendo algunas reformas a las leyes, pero este no es un tema solamente de ley, sino que es un tema de cumplimiento, de exigencia, de cumplimiento de la misma. Hace poco nos enterábamos también que como un mecanismo, digamos, alternativo para la movilización, llega a nuestro país esta famosa empresa internacional Uber. Quiero decirles que revisando el marco legal para este tipo de negocios innovadores, no hay ningún impedimento, no hay ninguna restricción ni tampoco ninguna prohibición para que este tipo de empresa innovadora funcione en nuestro país. Yo creo que es súper positivo el hecho de que haya más competencia. La competencia desde todo punto de vista es positiva y no podemos menospreciar también a nuestros amigos taxistas de nuestro país. Estoy seguro que al tener la competencia va a obligar a que también haya una mejora en la atención, a que haya una mejora en la calidad y en la prestación del servicio de movilización para nuestra población. Eso es algo desde todo punto de vista muy positivo. Por más fuertes que tengamos leyes o más severas que tengamos leyes, de nada van a servir si como sociedad no las respetamos. Yo quiero invitarte a que respetemos las señales de tránsito, respetemos los parqueos reservados para las personas con discapacidad, fomentemos una cultura de respeto y de convivencia a la hora de conducir.
Soy David Reyes, un saludo muy especial para mis amigos de Speed TV. Gracias a David Reyes por hablarnos de todos estos temas, Uber, y todo lo que tenés que saber acerca del transporte a nivel nacional. Señores, recuerden seguirnos en las redes sociales, Speed TV se ve en Facebook y Speed TV se ve en Instagram. No se muevan, ya regreso, voy a comerciales. Gracias por seguir en sintonía de Speed TV, señores. Vamos a hablar un poco de las llantas y, por supuesto, la mejor llanta es Hankook. Así que los dejo con entrevista de uno de los encargados en El Salvador de la marca Hankook. Hola, mi nombre es Julio César Moreno Valle y soy gerente técnico de Impresa Repuestos. Impresa Repuestos, siempre comprometido con traer buenas marcas. Esta ocasión tenemos la oportunidad de presentar llantas Hankook como uno de los principales fabricantes de llantas en el mundo. Desde 1941, Hankook viene innovando en tecnología para fabricar toda una buena experiencia en el manejo de vehículos. La fortaleza de Hankook viene trabajándose desde 1941 de manera de que al 2016 tenía una capacidad instalada para fabricar 99 millones de llantas al año. Esto lo hace a través de 5 fábricas distribuidas en el mundo con más de 180 puntos de venta alrededor de Europa, América y Asia. Es la filosofía Hankook para manejar de una manera segura y confortable. La tecnología Control de Hankook está desarrollada para lograr una perfecta relación entre vehículo, carretera y conductor, para presentar en esto un manejo tranquilo y seguro. Recuerde que en Impresa siempre lo esperamos con los mejores precios. En esta temporada usted encontrará el 20% de descuento en nuestras llantas, un alineado totalmente gratis en la compra de 4 llantas y obviamente siempre respaldados con las cuotas a través de nuestras tarjetas de crédito. Lo invitamos a visitar Impresa Talleres, siempre con las mejores ofertas. Lo esperamos en cualquiera de nuestras 29 salas y 9 talleres que estamos listos para servirle. Un saludo de Julio César Moreno e Impresa Repuestos para Speed TV. Gracias a la gente de Hankook por recibirnos en su bodega y hablarnos un poco acerca de toda la tecnología y todos los puntos de venta donde puedes encontrar Hankook, por supuesto, en Impresa Repuestos. Hablando siempre de autos, nos vamos al JDM. ¿Por qué? Porque entrevistamos a una eminencia del JDM en El Salvador, alguien que tiene años de estar en este mundo, así que los dejo con la entrevista del conocedor del JDM, Juan Pineda.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pineda, conocido como Atikis. Bueno, agradezco a Speed TV esta mañana que me han permitido poder estar compartiendo un poco lo que es la tendencia del JDM. Realmente, pues mi inicio en JDM viene por el año 2000, ¿verdad? Cuando yo adquiero una EF91, ¿verdad? Entonces ahí comenzamos a trabajar en este estilo que en ese tiempo casi no se conocía, casi todo era tuning. Me acuerdo que yo pues pude ver una jaibita, como nosotros le decimos, 91, hecha por un reconocido tuner de El Salvador. En ese entonces, para mí, la persona que inició este rollo en el país, que se llama Pedro Velado, ¿verdad? Un carro que me inspiró a tal grado que comencé a incursionar un poco y a dejar lo que en ese entonces era el tuning para poder incursionar un poco sobre la cuestión esta del JDM, que en sí, el JDM, como todos sabemos, pues es una tendencia a poder replicar un carro de producción japonés, ¿verdad? El Japanese Domestic Market, que es lo que casi todo mundo acá en el país pues está haciendo. Realmente esto se proliferó en Estados Unidos, como todos lo saben, ¿verdad? Y aquí en el país pues vino a ser un verdadero boom, ¿verdad? Porque realmente el estilo es muy sobrio, el carro se puede arreglar con pocos accesorios, pero también los accesorios tienen que ser muy escogidos. Así es que este estilo pues para mí ha sido uno de los mejores que ha podido adaptar el país en el tema de modificación de automóviles, ¿verdad? Y pues actualmente en el país pues yo estoy muy contento porque en los car shows se puede ver un nivel bastante aceptable, bastante bueno, bastante cipotes, como decimos acá en El Salvador, andan ahorita sus carros muy bien tuneados en este estilo JDM. Bueno, hablando un poco sobre la competencia que hay en el país en este tema del JDM, pues hay que ser muy cuidadosos, ya que realmente mi criterio personal es que uno tiene que adaptar su carro lo mejor que pueda con los accesorios que mejor le convengan al vehículo. Comúnmente en el país pues siempre se ha agarrado un carro de producción japonesa y irónicamente yo me recuerdo que cuando comencé con mi carro, yo tengo ahorita un clon de EK9 y un clon de EF8, que son dos carros de producción japonesas. Y me recuerdo que cuando comencé, yo pensé que llegar el carro a como se viera de producción japonesa era llegar a la meta, pero realmente tener ese carro como llega a una producción japonesa es nada más el principio. Porque ahí vienen una cantidad de estilos y modas como el Hella Flush, hay que hacer un white talk en el motor para que el base se vea aseado. Y pues realmente hay una cantidad de modas que se han venido dando en el país, que le han venido dando quizás un mayor realce al JDM y lo han venido haciendo quizás un poco más complicado de lo que a veces se ve. Sí hay que realmente tener cuidado con la cuestión de los accesorios porque como en toda competencia, ya sea en cuarto de milla o en car show, si usted se va a meter a competir, si te vas a meter a competir con un vehículo, pues tienes que tenerlo bien tuneado. Realmente lo que nosotros llamamos después de los car shows se dan una serie de comentarios porque hay algunos participantes pues, que piensan ganar con accesorios, se pueden meter $1,000 en accesorios, digamos, chinos, ¿verdad? Y una persona viene y con unos juegos de rines originales, unos accesorios OEM originales, viene y gana. Esta es una cuestión bien complicada que sinceramente es nada más que hallar el equilibrio correcto para tu carro y simple y sencillamente, si usted se va a meter a competir en un car show, debe de saber que al momento que llegue el juez, pues los accesorios, la forma en la cual el performance está para el carro es muy, muy ideal. Aparte de la limpieza, aparte de todo lo que tiene que ver con el equilibrio de las piezas, pues es muy importante saber qué es lo que uno carga. Y pues si usted lo único que quiere es tener su carro bonito, pues yo sinceramente en lo personal no le veo problema a que pues en un momento pueda, digamos, poner algunos rines bonitos, baratos acá. Hay que acordarse que no cualquiera puede tener que $3,000 para poner un juego de rines, ¿verdad? Entonces, eso es como la competencia. Me recuerdo como una anécdota muy divertida que cuando yo comencé por el año 2003 a correr en mi Jaiba, yo le decía a la persona que me
arreglaba mi carro, que era Giovanni Asensio en Santa Ana. Le decía que yo quería que mi carro corriera, pero que no me gastara gasolina. Entonces, es una combinación que no existe. Si quiere ganar en cuarto de milla, tiene que meterle plata al carro. Si quiere ganar en car show, igualmente tiene que meterle plata al carro. Y un saludo de Juan Pineda de Atiquizaya, el famoso Atiquis, ¿verdad? Para todos ustedes de Speed TV. Gracias a Juan Pineda por hablarnos un poco acerca de toda su historia en el deporte motor aquí en el país y por supuesto del JDM. No se desprendan, ya regreso, voy a comerciales. Gracias por seguir en sintonía de Speed TV. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Speed TV SB en Facebook y Speed TV SB en Instagram. La semana pasada hubo guerra de motores, tenemos las mejores imágenes y por supuesto las palabras del peludo, que nos hablará un poco acerca de todo lo que pasó en la guerra de motores. Hola, mi nombre es Carlos Pineda, soy director de revista Todo Motor y también encargado de la organización de Guerra de Motores, y este pasado fin de semana tuvimos acción y a continuación daremos muchos detalles de lo que pasó en el autódromo. Arrancamos al filo de las 8 de la mañana con la categoría automático. De hecho, tradicionalmente esperaríamos que fuera algo lento, pero ahora hay carros muy rápidos en todas las categorías y las automáticos son de las más emocionantes. Fue ganada por una camioneta, por una 4Runner, a cargo de Freddy Centeno, que es el chapter leader de uno de los clubes más reconocidos de El Salvador, de Showtime. Así que felicidades para él. En las stock estuvo muy interesante también el duelo. Las categorías pro, muy pero muy movidas. Justo en ese momento se vino un poco de lluvia y estilo de circuito, los pilotos tuvieron que cambiar llantas. Seguimos porque la lluvia era un poco leve. Y se vio muy bonita la carrera, ya que los pilotos tenían que jugar con el elemento de que estaba cayendo un poquito de lluvia. El ganador fue Armando Moratalla con un rotativo y bueno, los honderos tuvieron que ceder lugar. Pues las felicidades a Héctor Guerra, el burro, que quedó tercer lugar en esta carrera. Perdió contra su papá Luis Mario García de Santa Ana. Así que felicidades para todos los competidores de esa categoría, Camperito, Don Obi. Bueno, realmente muy llena la categoría y de carros muy rápidos, así que felicidades para todos ellos. En las categorías pro, bueno, increíble, categorías con 16 carros, es un récord para nosotros. Tenemos tres mangas de la Doc Pro y en todas las categorías estuvo muy lleno. Aparte eso, muy complicado para lograr un puesto. Debutó Nacho Martel con un S2000 en esas categorías y a Nacho, bueno, tiene una gran trayectoria como mecánico y como piloto. Tradicionalmente él corre en categorías altas, pero con su carro, su Daily Driving, se metió y le fue muy bien. Así que felicidades a los ganadores. Dino fue el ganador de la más fuerte, la Doc Pro Stage 2, y llegó pues a de principio a fin, ¿verdad?, dominando la categoría. Bueno, en cuanto a las motos, fue algo increíble. Debutamos con un circuito nunca antes hecho en el Autódromo El Jabalí. Destacamos la actuación de Kevin Olmedo como máximo exponente del motociclismo en El Salvador. Se llevó primer lugar en su categoría y bueno, tuvimos afluencia aproximadamente de unas 45-50 motos en todas las diferentes categorías. Compitieron señoritas también, Vespas, 150, 250, dos tiempos, scooter, en fin, fue un evento primero para nosotros, una gran experiencia, y han quedado muy motivados los muchachos de motos, así que esperamos seguir con este campeonato, ya que faltan 4 fechas todavía para las motos y 4 fechas para el cuarto de milla. Bueno, cualquier información de los próximos eventos les pido que estén pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook Todo Motor, en Twitter Todo Motor SB, Instagram Todo Motor SB, nuestra página todomotor.com.sb, para que estén llevándose la información fresca de todo lo que se está programando y todos los eventos que se llevan a cabo en El Salvador. Un saludo muy fuerte y un abrazo para los amigos de Speed TV y su audiencia, de parte de Carlos Pineda, de la revista Todo Motor. Gracias al peludo por hablarnos un poco acerca de todo lo que pasó en esta edición de la Guerra de Motores. Señores, ya casi nos vamos, sin dejarlos con el video de Uquillo Garage.